Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de su blog de viaje favorito, Conociendo Chihuahua. Bueno, pues en esta ocasión tengo el gusto de saludarlo de nuevo en lo que viene siendo el último episodio del 2021. Yo la verdad espero que se la estén pasando muy bien en estas fiestas en compañía de todos sus seres queridos. Y bueno, les traemos una propuesta de recorrido por las calles del centro de la ciudad de Chihuahua. Los vamos a llevar a conocer a lo que es uno de mis restaurantes favoritos y de ahí daremos un pequeño paseo para que vean qué bonita se ve esta ciudad en estas fechas. Antes de comenzar con el video, yo quiero agradecerles por todo el apoyo que nos dieron en este último año. La verdad es que recorrimos destinos y paisajes que ni nos imaginábamos que estaban ahí, que no nos imaginábamos todo lo bonito que tenía para ofrecernos. Muchísimas gracias por todos sus likes, muchísimas gracias por sus suscripciones, por sus comentarios, por todo de verdad el apoyo que nos han dado. Ustedes son la razón de ser de este canal. Y bueno amigos, como primera parada, los vamos a llevar a conocer el restaurante El Quiote. Anteriormente era conocido como Aldama 35, pero bueno, le hicieron un refresh, lo remodelaron y ahorita ustedes van a ver qué bonito quedó. Respecto a la propuesta gastronómica, es un restaurante con comida típica mexicana que bueno, como ya se los dije, es de mis favoritos y vamos a ver por qué. Oigan, pues ya estamos aquí adentro del restaurante y yo les quería empezar a platicar un poquito de él. Lo que viene siendo la propuesta gastronómica es mexicana. La mayoría de las recetas son originarias de Oaxaca. Algunas de ellas tienen como un poco de mezcla con ingredientes chihuahuenses, pero en su mayoría el menú está basado en la gastronomía típica de Oaxaca. Y bueno, antes de sentarnos y de comenzar a pedir algo, yo les quería enseñar este primer espacio, que es como en donde te reciben, la verdad. Ya se los había dicho, es un lugar muy bonito, es una casa de esas antiguas aquí en el centro de la ciudad. Y lo que tienen aquí para recibirte primero es como una especie de tiendita en donde ustedes pueden comprar una variedad así de productos que la mayoría de ellos vienen siendo como de Oaxaca. Miren, por ejemplo, aquí tienen un poco de galletas, así como bizcochos para que ustedes también se puedan llevar. Son de aquí mismo, aquí los cocinan. Pero de este otro lado tienen así muchos souvenirs oaxaqueños, que la verdad, a mí, los que más me encantaron son estos alebrijes de aquí, porque te los puedes llevar así como para tu llaverito. Entre ello, bueno, tenemos hasta un poquito de mezcal, etc. Miren, por ejemplo, aquí tienen para las chicas unas bolsas tejidas a mano. Obviamente, artesanía oaxaqueña. Un poquito de ropa, aquí unas faldas, unas blusas. Y miren, esos a mí también me encantaron. Son unos alceros, pero vean bien, vienen aquí con unas cucharas que en la punta están decoradas también como alebrijes. A mí la verdad me encantan los alebrijes mexicanos. Y bueno, miren, hasta un poco de café de olla. Aquí receta también de la casa. Y para los que quieran también un mezcalito, aquí también lo pueden encontrar. Bueno, pues ya estamos listos para empezar con el primer platillo. En este caso pedimos la sopa azteca. Como siempre, ya estoy salivando. Este platillo yo lo pido fácil unas 9 de cada 10 veces que vengo. De verdad, me encanta. Te lo sirven seco en la mesa. Viene siendo tortilla con chicharrón, aguacate, crema y un poquito de chile chipotle. De verdad, lo que está delicioso de este platillo, no me deja de encantar, es el caldo o lo que viene siendo la salsa. Es una cosa deliciosa que bueno, tienen ustedes que venir a probar. Y miren, algo bien rico también es que en lo que tú estás esperando, te traen aquí unos panecitos con frijolitos para que en lo que te decides qué vas a comer, si el apetito que traes ya es bastante, pues mira, te sirves aquí un panecito. Ojo con la salsa roja porque sí está brava, sí, sí pica. Y bueno, en lo que ustedes les den la comida, pueden empezar con un panecito. Yo ya voy a acompañar mi sopa azteca y les seguimos platicando qué más platillos nos van a traer. Provecho. Bueno, pues ahora sí ya estamos listos para el plato fuerte. Yo la verdad es que hay veces que sí vengo y pido una sopa y pido unas enchiladas. Les tengo que hacer la advertencia que si se van a comer los dos, vénganse preparados con una carretilla porque van a salir apenas de este lugar. Los platos vienen muy muy bien servidos. Y bueno,
Lo que a mí me encanta es las salsas, porque se ve que las preparan con mucho cuidado, se ve que los ingredientes son muy bien seleccionados, y en lo personal, de los platillos que yo he probado, todos me han gustado mucho. Este de aquí es mi otra recomendación personal que no pueden dejar de probar cuando vengan a comer aquí al Quiote. Y bueno, amigos, nos trajeron una de las especialidades de la casa. Es un pie que viene relleno de una mezcla cremosa que viene siendo chile poblano con trozos de filete de res acompañados con queso menonita. Quiero que vean este queso así como se estira. Uf, se me está haciendo agua la boca. Y bueno, pues viene ahora sí que cubierto de hojaldre y horneado, acompañado aquí de unas verduritas al vapor. Déjenme lo pruebo y les platico qué tal. Bueno, pues sin lugar a duda es una propuesta, vamos a llamarlo un poco más de gastronomía internacional. Pero la mezcla de los ingredientes que propusieron con el chile poblano, el filete y el queso menonita, sin lugar a duda le da un sazón muy mexicano. Está delicioso. Yo la verdad es la primera vez que lo pruebo, pero fácil se lleva la recomendación de Conociendo Chihuahua. Y bueno, amigos, ya con esto se pueden dar una buena idea de lo que se van a encontrar aquí en el Quiote. De verdad, para mí es una de las mejores opciones que tiene el centro de la ciudad de Chihuahua. Se los recomiendo mucho que vengan a probarlo. Aparte de lo que ustedes vieron, bueno, tienen un menú un tanto más extenso. Es también una excelente opción para que ustedes vengan a desayunar, sobre todo por la estructura del restaurante, que como ya vieron, tiene unos espacios muy bonitos en donde ustedes se van a pasar un muy buen rato. Por lo pronto, le voy a poner pausa al video porque yo me tengo que terminar esto y continuamos con el recorrido. Miren, aquí estamos en el patio del restaurante y como pueden ver es un lugar también bien ameno, bien bonito. Es mi lugar favorito para venir a comer y es así porque bueno, si el frío nos lo permite, que digo, ahí tienen su calentón para amenizarlo. Pero bueno, dependiendo del día que vengan ya ustedes decidirán en dónde se sientan, si adentro o afuera. La verdad es que es un espacio bien bonito, bien ameno a comer entre tantas plantas, entre tan bonita decoración. Ya se los dejo a su criterio en dónde se quieren sentar. Por aquel lado tenemos un cuarto. Miren, aquí atrás de mí tienen una colección de alebrijes que a mí en lo personal es una de las cosas que más me gustan de la artesanía mexicana. Este de aquí de la araña está espectacular. Digo, a mí que me encantan las arañas, pero ver este trabajo de manualidad está impresionante. La cantidad del detalle que tiene cada uno de ellos de verdad es formidable. Y bueno, pues se agradece mucho que en un restaurante chihuahuense tengan esta propuesta de artesanía, pues también muy típica de Oaxaca, ¿no? O sea, está muy bien curado toda la decoración de este bonito lugar. Bien estacionada, por favor no olviden ponerle el dinero al parquímetro porque si no ya saben que los van a multar. Y venimos a caminar un ratito aquí por el centro, estamos ahora sí llegando a lo que viene siendo la Plaza del Ángel y es así porque los vamos a llevar a conocer el Café Caldi. Seguramente si eres de Chihuahua ya has venido a este café, si no te voy a platicar un poquito de él. Es uno de los mejores cafés aquí en Chihuahua, tiene desde que comenzamos el vlog, de hecho fue de los primeros lugares que grabamos aquí en el blog. Les vamos a dejar el video para que, bueno, pues vayan y vean lo que grabamos en aquel entonces. Les estoy hablando hace aproximadamente unos 6 años. Obviamente este café tiene desde el 2002, eso ya le da muchísima experiencia. Y algo que a mí me encanta, bueno, aparte de la propuesta que ellos traen con sus tostados y con sus mezclas, es que aquí en la sucursal a la que estamos llegando tienen una escuela, una academia de baristas. Es decir, aquí tú puedes venir a estudiar, a aprender sobre todo el tema de la preparación del café, que lejos de ser una bebida sencilla, bueno, pues la verdad es una bebida que conlleva muchísima ciencia en todos los procesos para hacer uno muy bueno. Este de aquí, la verdad, es uno de los mejores del centro de Chihuahua. Existen otros tantos. En esta ocasión nos vamos a echar un cafecito de aquí y vamos a disfrutar del frío que nos está trayendo Chihuahua al caminar por sus calles.
pues otra de las actividades que ustedes pueden venir a hacer en estos momentos al centro de la ciudad de Chihuahua, pues es nada más y nada menos que venir a disfrutar de la pista de hielo que tienen aquí en la Plaza de Armas, a un lado del Ángel. Bueno, yo me voy a dar un rolecito aquí con toda la gente que está disfrutando. Ustedes ya saben, esto es algo que pueden meter dentro de su recorrido por el centro de Chihuahua. Y bueno, amigos, como ya pudieron ver, hay muchísimo que pueden venir a hacer aquí al centro de la ciudad. Solamente les quiero reiterar que siempre se cuiden y cuiden a los suyos. Nuestra seguridad siempre está primero. Por favor, acudan con las medidas, obviamente, reglamentarias de seguridad. Hasta aquí ha llegado el episodio de esta semana. Les reitero, muchísimas gracias por vernos. Muchísimas gracias por seguirnos un año más. Y bueno, pues les deseamos de parte de todo el equipo de Conociendo Chihuahua un feliz 2020-2022, que lo inicien con todo y sobre todo que vengan muchísimos viajes y muchísimo más por conocer en Chihuahua. Si les gustó este video, yo los invito a que nos regalen un fuerte like, que no olviden por favor suscribirse y prender la campanita para que no se pierdan una sola de nuestras aventuras y sobre todo que lo compartan para que más gente pueda conocer la belleza que hay en el estado de Chihuahua. Muchísimas gracias por vernos y hasta el próximo año, ya saben, en su blog de viaje favorito, Conociendo Chihuahua.